Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a buscar una sillita para ponernos a platicar un ratito. Buenas tardes, feliz sábado. A ver, vamos a vernos por aquí. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, feliz sábado, primero de octubre. Ahí me disculpan que tengo los anteojos, pero está un poquito soleado por aquí. Entonces me los voy a poner para estar descansando la vista un ratito. Buenos días, Lucrecia, Daniela, Nelson, Edgar, Chris Gómez, Alexander, ¿cómo están? Gusto saludarlo. Estamos a primero de octubre. Estamos comenzando un nuevo mes y me quería conectar con ustedes porque ya tenía bastante tiempo que no nos saludábamos, bastante tiempo que no me conectaba a las redes y quería, en esta ocasión que me estoy tomando un día tranquilo para relajarme, para conectarme con ustedes, quería saludarlo. Buenas tardes, Cris Gómez, Nancita SL, que dice saludos y bendiciones. Saludos, Tito. Saludos, Marina Schneider. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hola, Lucrecia, al Char, muchas bendiciones para vos. Gracias por estar aquí. Permítanme un segundito, voy a ver un poquito de agüita. ¿Cómo han estado? Quería saludarlos, quería conectarme con ustedes porque ya tenemos mucho que no conversamos y hay tanto de qué hablar, pero ahorita vamos a hacerlo un poco breve, la conversación. Solamente quería conectarme, darles un saludito, mandarles mucha buena vibra, buenas energías, positivos, y también quería pedirles a todos ustedes algo. Vamos a ver qué dice Lorena. Hola, hola, Dios mío, Luisito, cuánto tiempo sin verlo. Bendiciones desde South Dakota, aquí entrando con ganas al frío. Y sí, ya se está poniendo frío ahorita. Por aquí ando mi, aquí ando la, a ver, aquí ando la chaqueta, la verdad, porque sí se pone frío. Cuando se nos pone frío, pues no, nos alistamos. Y la gorra también, por si acaso, cuando lo da frío, en la coca pelona. ¿Cómo están? Gatuela, un saludo. Patricia, mi amiga, Patricia Stivers, good afternoon, my friend. Always great to see you, hugs. Likewise, my friend, so nice to see you. Marlene Betanco desde Wichita, Kansas, dice, buenas tardes, saludo. Fin de semana, se deja ver, bendiciones. Claro que sí. Quería saludarlos, como les digo, mandarle muchas bendiciones y también pedirle un poquito, voy a quitar los anteojos para decirles esto, quería pedirles también un poquito que tengan en sus oraciones a todas las personas que se están viniendo, que están cruzando desde Nicaragua hasta Estados Unidos. Hay una cantidad muy grande de personas, familias enteras, que se vienen arriesgando sus vidas, cruzando muchos países para poder estar aquí en Estados Unidos. Y yo quiero que por favor ustedes hagan en sus oraciones, aunque no los conozcan, que los encomienden al Creador, que los encomienden para que puedan llegar bien aquí. Les pido por favor que oren por ellos, porque muchos de ellos se vienen con sus niños, con sus hijos, con sus hijas, vienen con a veces personas un poquito mayores. Generalmente se viene la gente joven, pero vienen personas mayores también. Y quiero pedirles por favor que oren por ellos, porque muchos de ellos están arriesgando su vida a diario. Muchísima gente se está saliendo de Nicaragua debido a la situación difícil, a la crisis económica que atraviesa el país. Y ya no hablemos de lo político, porque es un desastre cómo están las cosas en nuestra patria. Un abracito, Leila, buenas tardes, gracias por estar aquí, Argentina. A todos ustedes que se están conectando ahorita, muchas gracias. Y quería conectarme porque ya tenía mucho tiempo y a veces es necesario uno desconectarse por completo. Es necesario tomar un break,
un descanso, desconectarte completamente, porque si no lo haces, te puedes enfermar. Es necesario a veces estar en el silencio para poder escuchar lo que verdaderamente es importante. Muchas veces nos distraemos con el diario afán de nuestra vida, muchas veces nos distraemos con tantas responsabilidades, con tantas distracciones, con tantas cosas que hacer, y muchas veces no tomamos el tiempo para reflexionar, no tomamos el tiempo para estar en silencio, completamente en silencio, sin teléfono, sin computadora, sin nada, solamente para escuchar a nuestra voz interior, para escuchar qué es lo que debemos de pensar, lo que debemos de considerar, para no simplemente ir por la vida así como papeleta al viento, que se lo lleva cualquiera, cualquier viento. Tenemos que pensar y considerar qué es lo importante de nosotros, qué es lo importante, a qué le debemos de estar escuchando. Saluditos, Jenny, gracias por estar aquí. Corea del Norte, de Nicaragua, una lástima, la verdad, lo que está sucediendo en nuestra patria. Por eso debemos de continuar orando para que regrese la libertad, regrese la democracia, la justicia, para tantas familias, para tantas madres, para tantos nicaragüenses que han sufrido todo tipo de violación a sus derechos humanos, y desgraciadamente muchos de ellos ya no son de este mundo, fueron asesinados. Entonces debemos de seguir orando, que es el arma más poderosa con la que contamos. Lorena Leiva dice, muy cierto, Luisito, totalmente, tristemente, la realidad que se está viviendo en nuestra amada Nicaragua. Dice Marlín, sí, Luis, vamos a hacer una oración, nuestro país por Nicaragua y por el mundo entero, así es. Muy importante el balance emocional, ya sabes, Lali, así mismito. Argentina, López, dice Nicaragua, la Corea del Norte en Centroamérica. Desgraciadamente se ha convertido en un país donde no existen los derechos humanos, donde no existe la libertad de expresión, donde está completamente controlada, está completamente secuestrada nuestra nación. Por eso continuemos orando, por eso tengamos fe, no perdamos la fe en Dios, en el Creador, que las cosas de una u otra manera van a cambiar, porque sí van a cambiar. Quisiéramos que ya hubieran cambiado y que no hubiera sucedido lo que sucedió, pero tengamos fe que eso va a ser. Dice Daniela Martínez, solo nos queda orar a Dios por el cambio en nuestra amada patria. Así es. Son cosas que se tienen que pasar, no tenemos control. Desgraciadamente no tenemos control, porque yo estoy seguro que ninguna persona consciente le gustaría que esté pasando lo que está pasando. Dice Ma Boga, el gobierno tiene una gran lista en todos los municipios de gente que van a encarcelar, desgraciadamente. Saludos, María Esmeralda Cepeda, siempre orando por nuestra patria. Amén, así es. Tenemos que orar, eso es lo único que nos queda, el poder de la oración. Tener confianza que las cosas que a veces, aunque tardan, siempre la justicia llega tarde o temprano. A veces la noche se mira oscura, fría. A veces parece que nunca va a llegar el amanecer, pero siempre llega. Así que tengamos mucha fe. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Continuemos orando, continuemos con mucha fe que las cosas van a cambiar en nuestra patria. Saludos, Noé. Saludos, Doris. Saludos a todos ustedes que se están conectando. Como les digo, me quería conectar un momentito para saludarlos, para desearles muchas bendiciones, para que tomen un momento de reflexionar, para que hagan un alto en el camino, para que piensen un poquito qué tienen que hacer diferente hoy para tener un mejor mañana. ¿Qué puedes estar haciendo hoy diferente? Tómate un momento en silencio. A veces el silencio dice más que cualquier voz. Muchas veces el silencio habla más fuerte, te dice y te comunica mucho más que las palabras. Y es necesario mantener ese silencio, ese momento de introspección, ese momento de escuchar a nuestra voz interior, ese momento de pensar en qué cosas son importantes en nuestra vida, qué podemos estar haciendo ahorita a nivel personal, a nivel familiar, como un amigo, como un hermano, como esposo, quizás como un mentor, como un amigo. ¿Qué puedes hacer diferente?
y pensar si las decisiones que has estado tomando hasta el día de hoy te han llevado al lugar donde querés estar. Y hacer un inventario de las cosas que querés cambiar, hacer un inventario de las cosas que no crees que sean iguales, hacer un inventario de pensar, ok, ¿dónde, cómo quiero que sea mi vida de aquí a 6 meses, de aquí a 3 meses? Y sé que para muchas personas tal vez van a pensar, yo no tengo tiempo para hacer eso, estoy sobreviviendo, paso ocupado, paso ocupada, pero siempre se puede encontrar el momento. Siempre se puede encontrar un momento para vos mismo, para pensar, para discernir, para evaluar. Porque sí tenemos tiempo para otras cosas, tenemos tiempo para estar en el Facebook, para estar subiendo historia, para estar haciendo muchas cosas, y todo lo hacemos y está bien, no hay nada malo en eso. Pero sí también tenemos que tener tiempo para nosotros. Hay un concepto que yo aprendí cuando estaba en, creo que hace muchos años, estaba tomando unas clases de cómo crear abundancia, de que cómo mejorar tu vida, y aprendí un concepto que se llama pay yourself first. Pay yourself first. Págate primero a vos mismo. Págate a vos mismo primero. ¿Qué significa ese concepto? Bueno, cuando trabajas generalmente, cuando te pagan semanal, quincenal, mensual, agarramos el dinero y lo ponemos. Esto es para la renta, esto es para el teléfono, esto es para la comida, esto es para el pago del carro, para los seguros, para todo. Y siempre pagamos todo primero, pero nunca pagamos a nosotros mismos primero. Y aunque sea el 10%, el 5%, aunque sea un poquito, aunque sea que agarres 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 10 dólares, 5 dólares, lo que sea, puedes tomar un tiempo para agarrar ese dinerito y ponerlo y decir, ok, este es mi dinerito, este es para las emergencias, para que cuando lleguen esas emergencias tengas un poquito más de posibilidad de enfrentarlas, que sea más fácil. Dice Argentina López. Sí, en Argentina, tienes mucha razón en tu comentario, en ese punto que estás compartiendo. Mientras los nicaragüenses se estén matando entre hermanos, no va a pasar nada positivo. Y eso aplica a todo, a tu familia, a tus amistades. Mientras no haya unión, verdadera unión, las cosas son más difíciles. Y por ejemplo en Nicaragua, que no hubo una unión, no hubo una verdadera oposición. Lo que hubo era mucha gente que estaban velando por sus intereses políticos, por sus intereses económicos. No hubo esa de verdad unión, porque todo el mundo estaba, como quien dice, jalando para su molino. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de lo político, porque en realidad es un tema que en lo particular no me gusta mucho hablar de eso, porque para mí la política es cochina, es sucia, y no es un tema que es de mi interés o de mi conocimiento o expertise. No tengo mucha experiencia en eso, así que prefiero no hablar mucho de eso. Pero sí puedo ver en los actos, no en las palabras, porque todo el mundo puede decir cosas bonitas, pero en los actos de los pseudo opositores que había en Nicaragua, que muchos de ellos pues están presos, mayoría de ellos probablemente, por las malas decisiones, porque no se unieron, porque simplemente cada quien buscó para su jalar agua para su molino, anteponiendo sus intereses personales que los comunes. Y ahí tienen el resultado. Desgraciadamente en esta vida no le deseo mal a nadie, ni a ningún enemigo, si es que los tengo, porque yo no siento que tengo, pero si a mi peor enemigo no le deseo mal, a ninguna persona, a ningún ser humano, ni a ningún animalito, porque todo lo que uno pone en esta vida se te regresa. Si pones cosas buenas, se te regresan. Si pones cosas malas en el mundo, también se te regresan. Entonces es mejor estar siempre vibrando alto, vibrando positivo, para que te pasen mejor las cosas. Saludo a todas las personas que se conectan. Lorenita, we gotta take care of ourselves first, always. Nos tenemos que cuidar a nosotros mismos primero. Saludos, Silonem, un abrazo, Dios te bendiga. Dame un segundito, voy a tomar otro poquito de agüita.
Ok. Entonces, dice Argentina López, ya no vale la pena hablar de lo mismo. Exactamente, porque es como redundar, no tiene ningún provecho o beneficio. Lo que creo que nos resta es que cada cual se autoanalice y haga los cambios que tiene que hacer en su vida. Y sigamos orando, que de una u otra manera va a regresar la paz y la justicia, la democracia a nuestra patria. Tarda, ha tardado mucho, pero sí va a pasar, van a ver que sí. Y sí, Argentina, tenemos que cuidar la salud porque tenemos que cuidar este velero que va en el mar. Tenemos que curar nuestro cuerpo, que es el vehículo de nuestra alma. Tenemos que cuidarlo bien y para que podamos vivir una vida saludable, para que no tengamos que estar yendo a los hospitales, para que no tengamos que estar tomando medicina, para que no tengamos que estar sufriendo innecesariamente, porque todas las enfermedades son, la mayoría de ellas, ¿verdad? No todas, take that back, no todas las enfermedades son evitables, pero creo que mucho tiene que ver lo que consumimos, tanto físicamente como mental y emocionalmente, y también cómo cuidamos a nuestro cuerpo. Que hagamos un poquito, vayamos a caminar, que vayamos a hacer ejercicio, andar al gimnasio si tenés las posibilidades. Y si no, por lo menos hace unas sentadillas, unas pechadas en tu casa para que estés saludable. Dice Silonen, te ves bien, muchas gracias, muchas gracias. Te ves bien, radiante y eso es bueno, muchas gracias. Será el sol y el sudor que estaba por ahí, aunque está frío, pero sí está... Está un poquito cuando te pones al sol, obviamente te sudas un poquito. También es bueno fortalecernos para cuando nuestra patria recupera la libertad, estemos listos para levantarla. Amén, así es, así va a ser. Tienes mucha razón, Silonen. Saludos, dinero y amor, dice The Club. Así es, saludos para ustedes ahí en el club, The Club. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos ustedes. La caminata es la mejor medicina, dice Argentina. Sí, la verdad, caminar, correr, ejercitar, cualquier tipo de ejercicio físico, nadar también. Bueno, así que vamos a dar una caminadita porque ya me está dando un poquito de frío por aquí. Permítanme guardar esto un segundito. Ok, ahora sí vamos a irnos. Vamos a enseñarle un poquito. Andamos ahorita por Santana Row, aquí en la ciudad de San José. Vamos a enseñarle un poco para que vayan viendo. Me vine a dar una caminadita, a buscar algo de almorzar. Entonces vamos a darle una vuelta por aquí para que vean. Qué bonito el sonido del agua, qué bonito cómo fluye el agua. Muy, muy, muy lindo. Meditación muy importante, Nancite Selec, que es muy cierto. Vamos a darle una caminadita. Voy a dejar de hablar un momentito para que ustedes vean un poco de aquí. Este lugar se llama El Jardín, es un tequila bar, pero también venden cosas que no contienen alcohol. Sabroso, venden varias comiditas sabrosas por ahí. Y también venden una, creo que cerveza sin alcohol también, para los que no tomamos. Allá es por donde estábamos sentados. Así que aquí vamos a ver, vamos a dar una vueltita.
Gracias para los que se están conectando y los que han compartido la transmisión también. Muchas bendiciones. A ver, saludos para ustedes, Marlin. Saludos para Tomás Roberto, saludos también. Vamos a poner la cámara de nuevo, de regreso. Ahí van a las mascotitas, a los perritos. Qué bonito. Este lugar que está por aquí se llama Vintage. Es un wine bar, un bar de vinos. Parece una capilla, ¿verdad? De una iglesia. Vamos a ir a ver aquí, para los que se quieran ir a tirar su juego de ajedrez, para los que les gusta jugar al ajedrez, o el tablero, también puedes jugar ahí. Ahí están jugando, vamos a ver cómo va la movida, cómo va la jugada. A ver cómo va. Así que vamos a sentar un ratito por aquí. Entonces, gente linda, como les decía, hay que tomar un momentito para nosotros, hay que tomar un momento para reflexionar, para descansar, para reevaluar nuestro proceder, reevaluar nuestras metas y replantearnos nuevos caminos, nuevos objetivos para estar felices en la vida, porque de eso se trata la vida, de vivirla, de estar felices, no estar emproblemado, no estar enfermo, no estar aturdido. Entonces, fe en medio de la tempestad. Qué bonita frase. Tenemos que mantener la fe en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles. ¿Qué temperatura tienen ahorita? Déjame ver. Bueno, no puedo ver porque estoy en la transmisión, discúlpame, pero yo creo que estaba como en los 60 y algo, 65 quizás, grados Fahrenheit, grados centígrados, no estoy seguro. Gracias por su comentario, bonito, gracias. Entonces, gente linda, así les cuento, así está la jugada. Tenemos que cuidarnos. Permítame, voy a poner la gorrita que está un poquito. Está un poquito soleado. Vamos a ponerlo la gorrita. Ya casi, ya casi. Ahora sí, para que no nos dé tan fuerte el sol, aunque sí necesito un poquito de sol porque estamos muy blanquitos ya, muy, muy pálidos. Pero bueno, vamos a ponerla aquí, vamos a seguir con la caminata para que miren. Vamos a dar una. Vamos a regresarnos por el mismo camino donde nos venimos, porque aquí puedes irte por allá o te vas por allá. Es bien bastante largo allá el camino, pero vamos a dar una vueltita aquí porque debo de continuar con el día haciéndolo. Los mandados que ando haciendo ahorita. Y como les comentaba al principio de la transmisión, me quería conectar con ustedes para saludarlos, para darles muchas bendiciones y para desearles un día muy, muy bonito. Un mes de octubre, ya nos faltan 3 meses para que se termine este año. Octubre que iniciamos hoy, noviembre y diciembre, y te fuiste, tiste. Octubre, noviembre y diciembre, se terminó el 2022. Así que tenemos 3 meses para echarle la vaca, tenemos 3 meses para echarle ganas, como dicen, para meterle con todo. Así que
Espero que tengan un día muy bonito. 76 grados está ahí en Riverside, California. Qué bueno. Está calientito. Está cálido, está bueno eso. Mi amiguita linda, Sandy, ¿cómo está? Amigo, bendiciones, primer día de octubre. Así es. Este va a ser, para muchas personas, va a ser Sober October. Sober October, octubre sobrio. Para muchas personas que quieren hacer los cachos, que ya no tomo. Ni siquiera el Pío Quinto. Decidí dejar de tomar como por una decisión para ponerlo como ofrenda para que nuestra patria Nicaragua regrese a su libertad, para que se vaya la dictadura genocida y para que regresen a Nicaragua la paz. Así que seguimos en ley seca hasta que Nicaragua sea libre. Vamos a ver. Vamos a seguir caminando por aquí por unos minutitos más. Como les decía, solamente me quería conectar rapidito para saludarlos, para desearles muchas bendiciones. Y probablemente, yo creo que ahorita, ya comenzando en octubre, vamos a hacer transmisiones probablemente, si no semanal, por lo menos quincenal, cada 15 días. Entonces, dice Marlene Betanco, en Wichita, Kansas, estamos a 83 la temperatura, tan caliente. Yo sé que ya se pone bien frío y nieva. Vamos a ver cómo sigue la cosa por aquí. Así que bueno, yo creo que aquí ya me despido de ustedes. Que Diosito me los bendiga, que Dios me los cuide, que tengan una linda tarde. Santa Vandálico dice, ¿dónde está? Estoy ahorita en la ciudad de San José, que queda como 45 minutos de San Francisco. Vine a hacer unos mandados aquí. En esta área se llama Santana Row y pues estamos por aquí. Pero ya ahorita vamos a continuar con nuestro viaje, con todos los mandados que tenemos que hacer por estos lados. Así que ya se nos viene el diciembre, ya se nos viene el final de este año. Así que yo les deseo una tarde muy bonita, les deseo muchas bendiciones. Les deseo que Diosito, el Creador, me los cuide, me los bendiga. Y les deseo muy bonito fin de semana. Que Dios me los bendiga. Vamos a quitarnos los anteojos para verlos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y que tengan una linda, linda, linda tarde. Nos ponemos los anteojos, solo me quería quitar los anteojos. Hay bastante sol y mucha reflexión. Me están llamando, así que ya los voy a dejar. Espero que tengan una bonita tarde, que Dios me los bendiga, que Diosito me los cuide y nos estamos viendo pronto. A disfrutar este día. Recuerden que el día de hoy es el presente, es un regalo. En inglés, presente significa present, un presente, un regalo. El día de hoy es un regalo. Mañana no sabemos si vamos a estar vivos, mañana no sabemos si vamos a amanecer con salud, mañana no sabemos si Dios nos va a prestar vida. Así que disfruten el día de hoy, a disfrutar este día, cuídense. No, de nada sirve muchas veces preocuparse, la preocupación, el estrés, todas esas energías de baja, densa, todas esas cosas, es normal sentirlas, pero podemos elegir no preocuparnos mucho, podemos elegir tratar de tomar las cosas por el lado amable. Así que Dios me los bendiga. Traten de hacer su meditación, traten de hacer algo que los haga feliz, escuchar una musiquita, bailar un merenguito ahí, una salsita, una bachatita, lo que ustedes quieran. Vayan a comerse un helado, un esquimo, un raspado, qué sé yo, un turrón, lo que ustedes quieran. Pero cuídense, por favor, cuídense mucho, que Diosito me los bendiga, los veo pronto y que tengan un lindo fin de semana. Muchas bendiciones, hasta luego.